estamos en el mes de la Seguridad Social. En octubre, el ICS cumple 75 años de servicio. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cumple 75 años. Es un honor y un orgullo presidir la junta directiva de esta institución que ha dado tanto por el país. Se ha consolidado para brindar a sus derechohabientes una cobertura integral, humana, con calidad y calidez. Ningún logro sería posible sin el valioso esfuerzo de los trabajadores del instituto. El personal de salud y administrativo ha brindado atención y prestado los servicios ininterrumpidos en medio de esta pandemia del COVID-19. Tenemos muchos retos y los afrontaremos para responder a las necesidades de los afiliados y sus familias. Estamos fortaleciendo los programas de enfermedad, maternidad y accidentes EMA e invalidez, vejez y sobrevivencia IBS, fomentando una cultura de previsión social para que la juventud se identifique más con el instituto. Bajo esta visión, es prioridad incrementar la cantidad de afiliados y la base de contribuyentes, cotizantes y voluntarios. Gracias a todos los trabajadores del instituto y a las familias que reconocen la importancia de la labor que ellos desempeñan y los apoyan incondicionalmente. Extiendo el agradecimiento a los derechohabientes por la confianza y el valor que han dado a la seguridad social en su vida. Cuando usted más lo necesite, sabe que contará con los servicios de salud o de prestaciones económicas. Hago una mención honorífica para el sector patronal por el cumplimiento responsable de sus obligaciones, con lo cual garantizan los servicios en beneficio de sus trabajadores. 75 años, yo soy ICS. 75 años, yo soy ICS. 75 años, yo soy ICS. ICS TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Para iniciar en el reportaje de la semana, el servicio de trasplantes de córnea está por iniciar en el Hospital General de Accidentes Ceibal. Y de esto nos va a hablar la doctora Ingrid Dorf. Este día quiero platicarles de lo que es el trasplante de córnea. ¿Qué es la córnea? La córnea es una parte del ojo que es sumamente importante para la visión. Es una capa muy delgada y transparente que se ubica justo acá enfrente, en la parte de enfrente del ojo, que si lo podemos ver, por ejemplo, en este ojo esquemático, sería esta parte de acá. Prácticamente la córnea es la entrada de luz a nuestro ojo. La córnea en algún momento podría verse dañada y perder su transparencia. Si la córnea se daña, nuestra visión puede disminuir considerablemente, a tal punto que no nos permita llevar una vida normal. En algunos casos puede dañarse solamente una córnea, a veces pueden ser las dos córneas. Razones por las cuales podría verse dañada, pues podría ser de repente un accidente automovilístico, algún trauma severo, alguna herida. Infecciones severas también puede ser una causa, lesiones químicas también, es decir, que cualquiera estamos expuestos a que esto pudiera afectarnos, ¿verdad? Y como les menciono, pueden ser uno o pueden ser ambos ojos. Existen ciertas enfermedades también de la tercera edad que pueden provocar que la córnea se ponga opaca incluso en ambos ojos. Cuando esto sucede y la córnea se daña, se opaca, es necesario en ese momento hacer un trasplante de córnea. Cuando las demás estructuras están respetadas, si solamente es la córnea la que está dañada, está indicado realizar un trasplante de córnea. Ahora, en cuanto al trasplante de córnea, es importante mencionar de dónde se obtienen las córneas. Ninguno de nosotros, estando vivos, podemos donar nuestra córnea. Lo que sí podemos hacer es mencionarlo y hacerle ver a nuestros familiares cercanos el deseo que nosotros tenemos de donar nuestros órganos y entre ellos pues nuestras córneas al momento de fallecer. Entonces los tejidos corneales se obtienen de un donante ya fallecido.
Es importante mencionar que a pesar de que exista algún documento escrito donde se diga que yo en vida tenía el deseo de donar mis córneas, aquí en Guatemala se respeta la voluntad del familiar cercano. Existe un periodo crítico que son 10 horas aproximadamente después de que uno ha fallecido que puede extraerse ese tejido, y durante ese periodo pues obviamente se le consulta al familiar si está de acuerdo en que se extraiga el tejido de nuestro ser querido, ¿verdad? Quiero recalcar también, es bien importante que se sepa que no queda ningún tipo de deformidad. Cuando es así que autorizan que se extraiga el tejido del ojito de nuestro ser querido, viene un experto, un especialista técnico del Banco de Córneas, que tienen un entrenamiento especial para eso, para extraer el tejido de forma delicada. Se extrae solamente la córnea, dejando el resto del ojo. Se respetan los párpados también. Esto quiere decir que el aspecto de nuestro ser querido no cambia de ninguna manera. Es importante que eso lo sepamos, porque muchas veces, a veces eso nos puede hacer dudar en autorizar que este procedimiento se lleve a cabo. Beneficios que se pueden obtener de donar nuestros órganos es donar es un acto de amor. Y que nosotros podamos dar esa autorización y ese aval para que se respete la voluntad de nuestro ser querido, o aunque en algún momento no lo haya manifestado antes de fallecer, digamos, el deseo de donar los órganos y la córnea, pues nosotros como familiares cercanos podemos también autorizar a que esto se lleve a cabo y trascender más allá de ese dolor que se está viviendo en ese momento, trascender a que nosotros podamos de alguna manera ayudar a otras personas a que vuelvan a ver, a que vuelvan a tener luz en su vida, ¿verdad? Acá en el Hospital General de Accidentes Ceibal se está implementando el poder realizar trasplantes de córnea dentro de la institución. Es por eso que necesitamos sensibilizar a la población, hacerles ver que necesitamos donantes. En el caso mío, yo como oftalmóloga especialista en córnea, puedo decir que uno de los casos que más me ha impresionado es el de una señora de la tercera edad que tenía dañadas ambas córneas. En el momento en que se le pudo hacer un trasplante de uno de los dos ojos, pudo por fin conocer a sus nietos, a quienes solo los conocía por su voz. Ese es el tipo de casos que conmueven y que nos hacen hacer este tipo de videos para poder sensibilizar a la población y que donen sus córneas. Queremos recordarle a nuestros afiliados que los centros de hisopado de zona 1, zona 5 y zona 11 continúan sirviéndole. Por favor, acudamos a realizarnos la prueba. Después de que un paciente superó el COVID-19, el doctor Waldemar Castillo recomienda realizarse evaluaciones médicas para detectar posibles secuelas en los pulmones. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre unos puntos muy importantes relacionados a lo que es la enfermedad del COVID. Como ustedes bien saben, es una enfermedad principalmente respiratoria, pero puede afectarnos a cualquier parte de nuestro organismo. Por eso es muy importante detectar tempranamente las secuelas. Si bien es cierto, la etapa en la que cada persona puede ser afectada es distinta y nos puede dejar secuelas desde muy leves a muy graves. Por eso es muy importante seguir los siguientes consejos que a continuación les digo. El primero es que una vez superada la enfermedad o la infección, es importante ser evaluados por un especialista en enfermedades respiratorias, en otras palabras, los neumólogos, quienes juntos a una radiografía o una tomografía les podremos hacer una espirometría y hacer una evaluación exhaustiva y completa para detectar aquellas posibles secuelas del sistema respiratorio, las cuales, al ser detectadas, obviamente se les podrá dar un tratamiento específico y así evitar secuelas posteriores. Es importante
que tengamos en cuenta que no solo se trata de dar un tratamiento con pastillas, jarabes o inyecciones. Es muy importante también tener en cuenta la rehabilitación. Entendamos la rehabilitación como un proceso que tiene cuatro elementos importantes. Uno es la rehabilitación mental, por cuanto hoy en día esta clase de enfermedad y pandemia mundial nos está afectando la calidad de sueño, la ansiedad, la depresión y algunos otros problemas mentales. Por supuesto, la rehabilitación física, en donde entra precisamente lo que es la rehabilitación pulmonar. Obviamente, la rehabilitación alimenticia, porque necesitamos los mejores nutrientes para recuperar nuestro sistema respiratorio. Y por último, y no por eso de menor importancia, es la rehabilitación social, por cuanto tendríamos que regresar a nuestro trabajo y correlacionarnos con toda la familia. De tal manera que la rehabilitación pulmonar es muy importante hacerles ver que tenemos ejercicios relativamente pasivos. ¿A qué me refiero con pasivos? Que tendríamos que desarrollar ejercicios del cuello, del tórax y del diafragma, que es la parte o es el músculo más importante de la respiración. Para esto, pues obviamente podemos entrar a YouTube y ver diferentes videos, los cuales nos van a permitir tener una guía para hacer esta clase de ejercicios, los cuales son importantes. Junto con estos ejercicios pasivos, podemos también tener ejercicios con aparatos como el Respirex o poner un pachón de agua, en el cual ustedes pueden introducir una pajilla o una manguera pequeña y estar haciendo ejercicios respiratorios. Otra forma de hacerlo es inflando globos constantemente. Eso es muy importante relacionado al tratamiento que el neumólogo les pudo haber dejado. Este 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas de Edad y como Seguro Social queremos enviarles un saludo fraternal y un fuerte abrazo. Recordarles que todos los CAMIPS están para apoyarles y servirles en todo lo que necesitan. Conmemoramos la creación de una de las instituciones más emblemáticas de Guatemala. 75 años de historia del Seguro Social. En esta visión se unieron trabajadores, patronos y el Estado con un solo propósito: proteger a la familia de los trabajadores de los riesgos sociales. Me siento sumamente orgullosa de liderar esta noble institución que permanece en la visión y misión por la que fue creada. Hemos superado los retos con innovación, trabajo, dedicación y una actitud de servicio que mantenemos los más de 20.000 trabajadores para atender, brindar prestaciones económicas y salvar vidas. Sobre todo en esta coyuntura por la pandemia del COVID-19, cuando los derechohabientes y la población nos han necesitado. A todos los trabajadores del Instituto, personal de salud y administrativo, les expreso mi profundo agradecimiento. Valoro la más grande transformación que ha tenido el ICS y juntos seguiremos construyendo el seguro social que el país se merece. Pido a nuestro Dios, Padre Celestial, por sus vidas y el bienestar de sus familias. A los afiliados, pensionados y beneficiarios, les reitero nuestro compromiso para que el Instituto sea la sombrilla bajo la cual todos los trabajadores y sus familias encuentren la protección y el bienestar. Gracias por su confianza y por ser la fuerza laboral que el país necesita. Al sector productivo o patronal, les agradezco por valorar la seguridad social a través de sus contribuciones que permiten que sus colaboradores cuenten con la cobertura integral en salud y soporte económico del ICS. Fortalezcamos y apoyemos la seguridad social de Guatemala. 75 años, yo soy ICS. 75 años, yo soy ICS. 75 años, somos ICS. 75 años, yo soy ICS y tú eres también ICS. Nuestros centros de vacunación continúan su labor.
vacunando primera y segunda dosis, tanto a afiliados como no afiliados. Acércate y vacúnate. Por segunda vacuna que me vine a hacer, no soy afiliada, pero me atendieron muy bien. Y al consultorio de Villanueva, al ICS, no siendo afiliado, me vacunaron y estoy agradecido por ellos porque es la oportunidad, ya que he ido a muchos lados también y me ha costado mucho, entonces aquí fue rápido y efectivo. Vamos a los jóvenes que se vacunen, que se cuiden, que no anden en la calle, no tienen nada que andar haciendo en la calle, que tome sus medidas, sus prevenciones. Y yo le agradezco al ICS, a Dios y a todos ustedes por la atención tan fina que nos han dado. Pues realmente muchos piensan que le tienen miedo a esta vacuna, pero no sé por qué le tienen miedo, pero es bien importante que nos vacunemos por seguridad de nosotros y de todos, ¿va? Entonces yo le hago una invitación a que no tengan miedo, no duele y que se vacunen por seguridad de su familia y de todos. ¿A seguir usando la mascarilla? Sí, la voy a seguir usando. Siempre tenemos que, no porque ya tenemos la vacuna, vamos a dejar de cuidarnos. Siempre hay que usar las medidas de seguridad, mascarilla, gel, distanciamiento, etc. Entonces, mi mensaje es de que vengamos, ¿verdad? Porque no es bueno que nos quedemos en casa sin recibir la dosis de vacuna, porque solamente Dios es el único que nos va a salvar, ¿verdad? Y hacer caso a usar la mascarilla, porque veo que mucha gente ya no anda con la mascarilla, no anda con la mascarilla puesta. Sí, la verdad, una atención excelente. Vengo de un público y hay una gran diferencia entre un público y las instalaciones del ICS. Les agradezco a enfermeras, les agradezco a doctores, dan su mía extra en la atención, en saber orientar a las personas, y les agradezco mucho. Estoy aquí en el ICS, vine con mi segunda dosis y invito a todos que vengan a vacunarse. Todo está muy bien organizado y es muy importante para nuestra salud. En ICS TV le enviamos un afectuoso saludo a todos los niños en su día. En las unidades médicas del ICS se han desarrollado diversos programas de atención para los pequeños de la casa. De esto nos hablan nuestros invitados a continuación. En esta oportunidad les quiero platicar de los beneficios y los programas que tiene el Seguro Social para la población infantil. Recordemos que el Seguro Social cubre a los niños desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. Durante el transcurso de esta etapa de la vida contamos con diferentes programas, los cuales ponemos a disposición de los beneficiarios, hijos de nuestros afiliados. El Seguro Social se preocupa del niño desde el momento de la concepción, ya que al llevar un control prenatal estamos viendo la condición de la madre, pero a la vez la condición del bebé, lo cual es muy importante para que el pediatra sepa a qué se va a enfrentar al momento que el niño nazca. Una vez nacido, tenemos el programa del recién nacido, que en un servicio que es atendido por especialistas en pediatría, en neonatología, con un personal de enfermería capacitado, damos la mejor atención del niño. Para aquellos casos que se tornan difíciles o en los cuales el niño nace antes de tiempo, tenemos el servicio de la unidad de cuidados intensivos neonatales, la unidad de cuidado intensivo pediátrico, el servicio de prematuros y el programa de madre canguro. La unidad de cuidados intensivos neonatales es pionera en Guatemala en muchos de los aspectos en cuanto a tecnología, programas, tratamientos y equipo que se cuenta en Guatemala. Con un equipo muy profesional y muy preparado, médico, paramédico, con equipo y tecnología de punta, brindamos el mejor tratamiento para nuestros pequeños pacientes que hemos logrado sacar, gracias a Dios y al apoyo de la institución que nos ha brindado todas las herramientas y los tratamientos que actualmente se encuentran disponibles.
Igualmente, en el caso de la pediatría, para los niños mayores, la unidad de cuidado intensivo pediátrico es una de las mejores del país, igual con personal especializado, intensivistas, pediatras y enfermeras que se han entrenado en esta parte de la pediatría, afortunadamente con muy buenos resultados. Una vez los niños han salido de la etapa crítica, tenemos el programa de Madre Canguro, el cual en Guatemala se inició precisamente en el hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Ya casi 30 años de este programa, en la cual cantidad de niños, cientos de niños han pasado por nuestros servicios y actualmente pues son la mejor carta de presentación y la mejor referencia que tenemos de nuestro trabajo. En cuanto a consulta externa, llevamos el control de crecimiento y desarrollo, el cual nos permite ver cómo el niño va ganando peso y estatura, pero lo más importante, ver cómo va desarrollándose desde el punto de vista intelectual, algo que es sumamente importante porque nos permite detectar los problemas a tiempo. Tenemos también otros programas, el programa de vacunación, de inmunizaciones, en el cual seguimos todo el esquema de la Organización Mundial de la Salud desde los 0 años hasta los 5 años de edad. Posteriormente, una vez completados los esquemas de vacunación, ya los niños solamente están con nosotros para su control de crecimiento y desarrollo hasta la edad de 7 años. Contamos también con servicios especiales como psicología, ayuda láctea, nutrición, neurología y otras especialidades en el hospital que nos permiten brindar un tratamiento integral para todos nuestros pequeños pacientes y poder entregar así a los padres a los niños en las mejores condiciones. Para aquellos casos en los cuales hay algunas secuelas, algunos eventos especiales que tenemos que tratar, pues contamos ya con otro tipo de programas para este tipo de niños en el Hospital de Rehabilitación que se encuentra en la Loma de Pamplona. En el Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contamos con el servicio de rehabilitación pediátrica. En esta área estamos trabajando con un equipo multidisciplinario altamente fortalecido y muy comprometido, en el que por medio de médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, fisioterapistas, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, psicólogos, enfermería, incluso el personal de servicios varios, buscamos integrar a la familia con cada una de las acciones que debe realizar con el niño que presenta algún tipo de discapacidad. Y lo más importante que tenemos dentro del proyecto es que ahora en la virtualidad todos los programas que realizamos dentro del hospital se entrena al familiar o cuidador. Ellos en casa son monitoreados cada día por medio de Telesalud y esto nos permite garantizar que se cumplan con los programas y hemos estado en las supervisiones que hacemos ya de manera física, hemos estado encontrando que el logro de objetivos se sigue dando. ¿Por qué? Porque la niñez guatemalteca es nuestro futuro y los niños con discapacidad merecen el goce pleno de sus derechos en inclusión, en oportunidad, en desarrollo y en este Día del Niño les deseamos de verdad que la pasen súper porque son este presente que se está formando y ese futuro que esperamos sea muy inclusivo para nuestro país. Y estoy muy contenta con el grupo de rehabilitación de pediatría de Pamplona Zona 11 y agradeciendo la rehabilitación que le han sido mejorando a mi bebé, tanto lenguaje, ocupacional y fisioterapia. Y súper que ahora el Día del Niño sigan atendiendo y felicidades por su 75 aniversario. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IX. ¿Qué pacientes pueden desarrollar diabetes? Las personas que tienen más factores de riesgo para desarrollar diabetes son todas las personas mayores de 30 años. Esto no quiere decir que los menores de 30 años no lo puedan desarrollar, pero el riesgo va a incrementarse con la edad. Además, por el hecho de ser latinos, también tenemos más riesgo de contraer la enfermedad. Las personas que tienen un familiar de primera línea, papá, mamá o hermanos con diagnóstico de diabetes, también son pacientes de más riesgo. Y las mujeres que han tenido problemas de glucosa, lo que se conoce como diabetes gestacional, o que su bebé ha sido muy grande al nacer, pueden tener mayor factor de riesgo para desarrollar diabetes. En este caso, las guías internacionales nos recomiendan
que cada 3 años se hagan estudios para ver si el paciente cumple con los criterios de diabetes e iniciar un tratamiento más temprano y evitar complicaciones a largo plazo. También hay personas que pueden estar asintomáticas, pero algunos de los síntomas que se han correlacionado con el diagnóstico de diabetes son: a pesar de estar ingiriendo altas cantidades de alimentos, estar perdiendo peso, tener mucha sed y estar orinando constantemente. Si usted tiene alguno de estos factores de riesgo, es decir, 2 factores de riesgo o más, o presenta los síntomas que les acabo de mencionar, deben de acudir a su médico para tener estudios y ver si usted cumple con criterios de diabetes e iniciar su tratamiento oportunamente. En el IX estamos de fiesta por nuestro 75 aniversario. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo contigo que cuidándote y cuidando de tu familia, asistiendo a los centros de vacunación y vacunándote contra el COVID-19? Continúa informándote con nosotros. IX TV, la imagen de la Seguridad Social en Guatemala. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.